Esta legislatura va a tener como tres importantes hitos en lo que se refiere al trabajo a favor de una sociedad libre de violencia contra las mujeres. El primero será eh, la adaptación normativa, esto es el trabajo sobre el proyecto eh, de ley de erradicación de la violencia contra las mujeres. Eh, quiero recordar en este punto que la normativa internacional de derechos humanos, así como el convenio de Estambul del Consejo de Europa, insta a los poderes públicos a legislar sobre violencia contra las mujeres y hacerlo reafirmando el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres. De este modo, eh, establece que el enfoque de género es el pilar sobre el que debe articularse la respuesta. En este sentido, quiero recordar que Euskadi fue pionera en este enfoque, ya que disponemos de una ley, la Ley 4/2005 para la igualdad de mujeres y hombres, que tiene un capítulo específico, el 7, que regula la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, reforzando así el vínculo existente entre la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres. En Euskadi hemos normativizado la respuesta frente a la violencia contra las mujeres a través de la aplicación de dicho capítulo en coordinación con la ley integral estatal. Nos encontramos ahora en un momento en el que, como he comentado, tenemos que adecuarnos a los estándares internacionales y europeos de derechos humanos, principalmente al Convenio de Estambul y a las nuevas leyes de protección a la infancia y a la adolescencia y a la ley del Estatuto de la Víctima, y en este proyecto este proyecto legislativo entendemos que eh, posibilitará todo ello con el fin de reforzar y complementar la prevención y la respuesta que estamos ofreciendo ante la violencia contra las mujeres. El el proceso de elaboración de este proyecto será coherente y convergente con el segundo gran reto de la legislatura en materia de violencia, que será la consecución de un tercer acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia. El objetivo es realizar un proceso de trabajo que posibilite, en el marco de la Comisión de Seguimiento del Segundo Acuerdo, una actualización de los mismos que incluya, entre otros, la adecuación de los protocolos. También se analizarán los resultados de la evaluación continua de la atención a mujeres víctimas que se hace eh, en respuesta a la Ley Vasca para la Igualdad, además de eh, los que resulten del contraste de los estándares internacionales de calidad a la atención a víctimas de violencia contra las mujeres en la CAP. Y precisamente otro de los grandes retos de la legislatura en materia de violencia será la evaluación para la mejora en los servicios que se ofrecen a mujeres víctimas de violencia. En este capítulo eh, participamos en el Programa Global sobre Servicios Esenciales para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, junto con varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas el Fondo de Población de Naciones Unidas y ONU Mujeres. E programa honetan parte hartu zuen hasiera fasean eta bigarren fasean guk erabaki dugu gure zerbitzuen autoebalazioa egitea. Programa honen helburua da zehaztea, zeintzuk izan behar diren gutxieneko estandarrak emakumen kontrako indarkeriaren biktima direnei eskainitako zerbitzuetan programa honetan parte hartzeak lagunduko digu gure herrian indarkeriaren e, biktima diren emakumei eskaintzen, zaizkien arreta zerbitzuen kalitatea hobetzen eta hobekuntza eremuak identifikatzen. Aste honetan bertan, e, programa honen barruan, eratu diren lantaldeak e, martzan ari dira e, eta lantalde hauek ba, osasunekoak, zerbitzu sozialak, polizia, justizia eta gobernantza arloetan dira. El programa cuenta con un calendario de trabajo que nos permitirá reflexionar sobre la respuesta institucional que se está dando a las víctimas de violencia contra las mujeres desde el sistema de atención del País Vasco, identificar áreas de mejora existentes a la vista de los estándares mínimos consensuados internacionalmente, diseñar y poner en marcha planes de mejora para cada ámbito de intervención y hacer un seguimiento y una evaluación de los mismos, alinear a todo el sistema de atención en torno a los principios y procedimientos básicos de intervención, incorporar eh, los aprendizajes realizados durante la ejecución de este programa a nuestro sistema y transferirlos a otros contextos geográficos, dado que la violencia contra las mujeres es un asunto global y mundial. E, bestetik, emakumeak hartatzen dituzten profesionalen trebakuntza eta prestakuntza bultzatzen jarraituko dugu, jabetu zizeneko programaren bitartez. Honen helburua da, emakumen kontrako indarkeriaren e, biktimak hartatzen dituzten profesionalei baliabideak ematea emakumeak, emakumeek harreta integrala jaso desaten. Orain arte, e, ikastaroetan, ba, bost edizio egin dira eta bosten profesional inguru jaso dute prestakuntza hori. Eremu eta sektore ezberdinetako profesionalak.